Por supuesto hay que estar y, y nos debe obligar para seguir dando pasos, ¿no? Ya lo habíamos anunciado, queríamos hacerlo en el 2021, eh, no participamos, si aprovechamos cualquier momento Fitur es aprovechado, por lo menos lo veo así, para hacer cosas. El año pasado no participamos, mmm, también es verdad que fue en torno a verano primavera, pero si sí celebramos un acto por el Día de Canarias y presentamos pues un vídeo promocional. Pues del Drago y del Parque del Drago, entendiendo que es el emblema natural de Canarias o uno de ellos y que el Drago no puede abandonarse en las campañas institucionales supramunicipales. Es decir, he hecho en falta pues, que el Drago esté presente en, en la acción promocional del Cabildo y del propio Gobierno de Canarias. Y entonces quisimos el año pasado hacerlo, ¿no? Pero en FITUR del 2020, en la que sí participamos y que presentamos una actualización de una aplicación pues, informática donde, bueno, se podía. Uh, o se recoge toda la vida en torno al turismo, de, Ico, de los vinos, el comercio, la cultura, una agenda, bueno, eso fue lo que presentamos y en ese momento ya yo iba con la idea de dar un paso a, en cuanto a poder mostrar el ICO de las tradiciones, ICO tiene un componente, somos el pueblo canarias que más tradiciones vivas conserva y entendía que San Andrés había que sacarle punta y podemos aprovecharlo como recurso turístico. En el 2000, en el mandato anterior, me fui a Funchal y luego se truncó por lo de la moción de censura. Pero en el 2016 fui porque un amigo me dijo que había una cierta relación con los sextos de Funchal y de hecho estuve allí, fui al ayuntamiento. Mi idea era crear un hermanamiento y a ver si, bueno, quizás este año lo podamos hacer eh, los sextos y San Andrés. Y vi que esa actividad pues eran capaces de generar actividad económica de una forma muy sencilla, con los cestos, con gente que acompañaba al sexto... con gente avisando para que en las calles transversales los coches los parasen, para que pudieran bajar los cestos por esa calle que al final había, y se llegaba al final del trayecto y había una especie de sitio de souvenir. ...pues tampoco tan sofisticado... ...que había unas guaguas que aparcaban un pequeño aparcamiento... ...que luego un camión venía y montaban los cestos... ...y otra vez hacia el monte, hacia arriba... ...y digo, bueno, ¿y por qué no somos capaces... Nico, ...de eh, tener un aprovechamiento turístico... ...respecto a nuestra tradición más conocida... ...en el mundo como es San Andrés, ¿no? Bueno, vino la moción de censura en el 2017... ...y ya en el primer fitur de este mandato... Uh, ...vine con la idea en el 2016... De, de ver si podíamos sacar adelante el que en la calle El Plano pudiéramos tener una acción turística mostrando San Andrés más allá de 29 y 30 de noviembre. ¿no? Bueno, uh, la cosa va evolucionando viendo la complejidad o no de poder sacar adelante que no descarto un, un acontecimiento que muestre cómo es San Andrés del 29 del 30, pero fuera del 29 del 30. Y bueno, eh, con la complejidad que tiene y tal, pues en Fitur, eh, con una persona con la que actualizamos la aplicación informática, eh, Antonio Paez, eh, de Croque, eh, que había conocido en su día en Fitur en el 2000. 16 me parece que fue la primera presencia que tuve allí y que bueno vi una herramienta que presentó la laguna y que nosotros hicimos ¿no? y a partir de ahí empezamos a caminar bueno pues con Antonio le, preguntándole preguntándole eh, decidimos y porque habían algunas experiencias de un sitio que iba a Fitur y veías con la realidad virtual te, veías un paisaje pero nada más ¿no? y bueno y por qué no y bueno nos comprometimos allí y empezamos a soñar a ilusionarnos eran el 2020 no hubo San Andrés en el 2020 porque tuve que salir a decir no podemos arrastrarnos este año recuerden que pero y entonces no pudimos grabar pero este año 2021 el pasado pues dentro de que fuimos bueno yo creo que atrevido defendimos la tradición y porque teníamos que hacerlo porque la gente se iba a echar a la calle a vivir San Andrés a celebrar San Andrés le quitamos el componente folclórico y pudimos grabar eh, San Andrés ...sin la parte más festiva... ...pero grabamos a la gente echándose en las calles de Ico de los Vinos... ...realidad 360... ...con unas cámaras... ...grabamos y lo presentamos... ...dicho y hecho, no pudimos, insisto... ...hacerlo en el 2021... ...que hubiera sido lo, lo que queríamos hacer... ...por el tema del COVID... ...pero este año sí fuimos capaces de presentarlo... ...bueno, es realidad virtual que sirve para mostrar... Eh, ...que Ico es el pueblo de más tradiciones vivas conserva... Canarias, yo diría que en España... ...que hay una tradición que se llama San Andrés, las tablas que siempre hablamos... ...y lo mejor es que alguien vea cómo es eso, ¿no? y que lo pruebe. Por lo tanto, sirve para darla a conocer nuestra tradición... ...y que alguien pues, pues venga. A, pues también a vivir nuestras tradiciones en cualquier momento del año y si quiere las tablas pues lo puede hacer viniendo en noviembre no pues para el que no lo conozca sirve para que la conozca y para el que la conozca y no se haya atrevido a echarse una tabla sirve a, para que no, se pueda echar usted, usted se atrevido, sí sí ¿sabes? yo bueno me sigo me sigo echando no ya en la calle plano pero sí en la calle hércules que es donde me crié no así que bueno lo hemos sacado adelante es bueno. eh, es algo además muy sencillo una aplicación informática ideada Obviamente primero grabamos se diseñó la aplicación informática eh, con el teléfono uno coge hay una carcasa descarga el código la aplicación la recoge en el móvil el móvil lo pone en la carcasa y a modo de gafas todo hace que te puedas conocer la realidad virtual por las tablas a través de la realidad virtual tienes un menú primero un vídeo le tienes que dar a comenzar y eso dirigiendo la imagen centras el punto y se descarga y a partir de ahí, pues, va evolucionando la aplicación. Hay un vídeo que cuenta que es San Andrés y después viene un menú mmm, con un fondo de la Plaza La Pila donde puedes elegir, pues, las tres calles, ¿no? La calle Plano, la más conocida porque es muy espectacular. Tenemos tres experiencias de arrastre, un tablón y luego en tablas en los que una va adelante. Y puedes ver el que se va arrastrando adelante Y luego otra pues una tabla sin más Y tú vas metido en esa tabla Y luego un tablón Luego en la calle Hércules Y en la calle San Antonio Que son las calles históricas Porque la tradición nace en San Antonio hacia abajo Y camino de la playa de San Marcos Según las distintas teorías que, que hay no eh, Bueno, pues ahí hay dos experiencia en cada una de estas dos calles, San Antonio y Hércules, sin perjuicio de que podamos ampliar la experiencia y de que ahora en este año, en noviembre, si todo va bien, que entiendo que sí, podamos grabar, pues San Andrés con lo que es, porque es verdad que grabamos y había público, pero no es lo mismo la intensidad, la noche, el, el ver cómo bajan las imágenes y el público ahí casi metido, bueno, puede cambiar, pero bueno, hemos conseguido dar un pasito, ¿no? Y un pasito... Que quiere ser el inicio de quizás presentar, ¿por qué no en este año, próximo año, en FITUR, una realidad virtual eh, aumentada donde podamos hablar de San Andrés y también de la historia de San Andrés, de las distintas teorías, unas que las vinculan a los portugueses, porque ICO fue asentamiento portugués o que nos hablan de que se cortaba la madera y se arrastraban los pinos hacia la playa de San Marcos donde había un astillero o que tenga que ver con el trasiego de las barricas y que se llevaban a la playa de San Marcos para lavarse lo que fuere Puede ser una forma de mostrar y dar a conocer pues, nuestras realidades y nuestras tradiciones. Una realidad virtual que te permita, como hay en muchos sitios, una historia en la que te metas y puedas conocer y, y, y a un pueblo, ¿no? A través de una tradición o de varias tradiciones. Por eso la hemos llamado ICO 360, con la idea de que podamos seguir dando pasos, ¿no? Bueno, eh, contento porque hemos eh, dado este pasito y ahora falta su gestión y su aprovechamiento en torno al Parque El Drago y también estamos pensando en el entorno del Calvario. ...con la idea de llevar al turista... ...y que tenga presencia en el Calvario... ...y que pueda cumplirse algo... ...que el pueblo siempre se ha hablado... ...los comerciantes... ...que el turista tiene que entrar por la calle derecha... ...por el Calvario hacia adentro ¿no?... ...y no solamente quedarse en el entorno de... de ...del Drago, de la Plaza San, de, de Lorenzo Cáceres... ...o de la Plaza La Pila... O, ...o de la calle San Sebastián... ...sino que llegue hasta la zona del Calvario... ...y que sea otro polo que mueva... ...y que permita bascular al turista también al visitante entre lo que es el Parque El Drago y, y el inicio de la calle comercial que es en el Calvario. ¿no? Bueno, contento y ya dando paso porque está pendiente la próxima semana tener una reunión para poder avanzar con lo de la realidad virtual aumentada y con ese carácter histórico. ¿no? Bueno, ICO tiene 24.000 habitantes en torno a ahí. Eh, se ha producido algún pequeño crecimiento frente tiempo atrás de pérdida de población. Creo que la tendencia ahora es en alza ICO va a colocarse yo creo que en el centro estratégico de la isla. El túnel de Erjos nos va a reforzar en esa visión de que somos eh, lugar de paso. ...norte y sur, y más con la terminación del túnel de Erjos... ¿no? ...es fundamental porque nos va a hacer que esa población del suroeste... ...que siempre ha tenido una tradición histórica con ICO de los vinos... ...se pueda recuperar Santiago del Teide, Guía de Isora, esa gente... La, ...esa población sigue pensando en, en, en sus relaciones que siempre tuvo con ICO... ¿no? ...así que, bueno, creo que es um, una oportunidad, estamos ahí... 25, .000, 25, .000, eh, 25 millones perdón, de, de euros, 25 millones el presupuesto consolidado este año. Hay un aumento, como decía, de 1,8 millones de euros, eso representa un 8% con un poco más eh, de subida. ¿no? Eh, con bueno, un presupuesto que sigue teniendo un carácter social, eminentemente social, un presupuesto dirigido primero hacia las personas, ¿no? Obviamente el presupuesto tiene un componente donde el capítulo 1 de personal se va, pero obviamente tenemos el área de servicios sociales que aumenta también un 8%, que estamos hablando de un 3,3 Puntos ¿no? de millones de euros el área de la acción social, que ahí también suben mil euros respecto a las ayudas sociales, que es eh, sin perjuicio de que podamos incorporar más dinero al remanente, ahora que estamos haciendo la liquidación del 2021, pues si es necesario reforzarlo, hacemos, porque ya. ¿Cuánto hay de remanente, Oscar? Bueno, estamos haciendo la liquidación. Ahora pendiente de eh, ICO no ha estado nunca en la línea de hacer una liquidación dentro de los tres meses primeros del año, que es lo que dice la ley. Uh, ...siempre se dejaba... ...pues allá por la dinámica... ...de los servicios municipales... ...por allá por, por verano casi ¿no?... ...este año al principio del año ordené... ...por un decreto que la liquidación... ...teníamos que sacarlo antes de finales de enero... ...lo cierto... ...es que ya se ha convocado... ...un Consejo Rector de Urbanismo para el lunes... ...que es el primer paso... ...ahí tiene que aprobarlo el Consejo Rector... ...y a continuación aprobaré la liquidación... ...más o menos hemos cumplido... ...o se va a cumplir... Por lo que a principios de año, antes incluso de los tres meses, tendremos la liquidación. Eso nos dirá cuánto tendremos de remanente de la liquidación. Hablamos del presupuesto 2021. Veremos si hay que reforzar o no, ¿no? Eh, la acción social. Pero de momento creemos que como ya se ha ido incrementando los últimos ejercicios pues de momento la previsión creemos que es suficiente. También hay un incremento importante de que supera el 20% en el área de educación, cultura, deportes. no Por eso digo que es un presupuesto eh, social, pero también dirigido hacia las personas, ¿no? Así que 3,4 millones de euros también representa el presupuesto municipal, ¿no? Consolidado. Creo que primero son las personas. Eso nos permitirá. pues. Cuando hagamos la liquidación, sabe que está pendiente con la incorporación de remanente que hicimos eh, a finales de año, por allá por octubre, noviembre, incorporamos remanente de tesorería que hizo que eh, podamos tener un paquete de medidas de dinero. Pendiente de ejecutar porque es necesario hacer la liquidación del 2021. Porque esa incorporación de. o esa incorporación de remanente que se hizo a final de año con el cambio de ejercicio. necesita de hacer la liquidación del 2021 para incorporar el remanente que acordamos incorporar a finales de año. Y ahí estamos hablando de 300.000 euros para ayudas escolares, desde infantil hasta la universidad, más las ayudas de un millón de euros para el sector económico. Cuando hagamos la liquidación, pues también veremos la posibilidad ahora de ver si volvemos a hacer ese paquete que está pendiente de entregarse, que están aprobadas las bases, pero que tiene que materializarse con la liquidación del 2021 por una cuestión técnica, pues veremos si volveremos. Si tenemos capacidad, que yo creo que sí, es la estrategia, de frente a la previsión inicial en los presupuestos, de poner una ayuda nuevamente al sector económico, sector primario también, pero al sector económico en general del municipio, pues ver si podemos igualar ese millón de euros que está pendiente de entregar, ¿no? Pero también las ayudas escolares que vamos a hacer otra eh, incorporación de remanente para volver a insistir en la ayuda. A, a la educación, no, eh, presupuesto por lo tanto dirigido hacia las personas. De este presupuesto estamos hablando que tiene un carácter también social porque las subvenciones nominativas, deportivas, culturales y asociaciones sin ánimo de lucro vuelven a alcanzar subiendo, eh, pues a 300.000 mil euros, no, con lo que también es una, creo que una buena eh, apuesta por el sector no solamente de las de, de deportivas de las entidades deportivas sino las entidades sin ánimo de lucro y las entidades culturales ¿no? es una apuesta insisto por, por las personas y luego tiene el presupuesto pues un componente de inversión de 2 millones 800 y pico mil euros. Uh, con una inversión que vuelve a insistir en los centros en los centros culturales en las infraestructuras educativas también en los colegios que vuelve a insistir en las infraestructuras deportivas también en las vías municipales con más de un millón de euros uh, que ya no solo asfaltamos no uh, aprovechamos y ponemos la red de distribución de agua, sabiendo que ICO tiene un déficit importantísimo. ¿no? Hay también una apuesta para la red de abastecimiento de agua y los depósitos municipales, también importante, dentro de ese millón. Eh, bueno, eh, ese paquete de inversión, eh, que son 2.800.000 euros, pues se suma a la inversión que hemos... Y todo esto surge de la planificación que hicimos en el 2020 en tiempo Covid con la posibilidad de incorporar el remanente en el presupuesto 2021 y estamos en fase de ejecución de eso que hemos diseñado tenemos un paquete del presupuesto 2021 qué cosas se están ejecutando cosas licitando que está sostenido en una operación bancaria que suscribimos finalmente a finales de año, en la última parte del año, y que nos permite arrastrar la financiación más allá del ejercicio económico. Por lo tanto, 2.500.000 más los 2.600.000 que incorporamos de remanente al final de año, más otros 540.000 de una segunda incorporación que hicimos en noviembre. Toda esa suma más los 2.800.000 de este presupuesto que va vinculado a una operación bancaria, hace que tengamos un paquete de que está en ejecución, que está en licitación, algunas se han ejecutado, de 8.600.000, ¿no? Con lo que eh, yo creo que podemos empezar a cubrir algunas acciones, ¿no? Eh, algunos déficits, perdón, de que tiene el municipio, ¿no? Ah, así que bueno, es eh, la continuidad de la estrategia. Y en este presupuesto del 2022 volvemos a insistir en dar un pasito. 2.800.000 es una bueno un, una cantidad no despreciable, me gustaría siempre que fuera más, pero insisto, veremos si la liquidación del presupuesto 2021 no do, 2021 nos permite pues si es necesario alguna incorporación más lo haremos. ¿Por qué? Para, para actuaciones de fondos propios, pero igual es necesario poner dinero, porque dentro de las acciones que estamos diseñando y planificando para ver si podemos tener fondo europeo, pues si tenemos que poner alguna cuestión, algún fondo municipal, pues con el remanente quizás podamos eh, cubrirlo. Y en esa, esa más o menos. Es la planificación, el diseño que hemos hecho, creo que es un presupuesto histórico, ¿no? Y además que nos colocamos en los municipios que hacen las cosas bien y al principio de año, ¿no? Era un reto, creo que lo estamos consiguiendo. Un pasito más, me hubiera gustado que fuera a finales de año, pero creo que este es un paso importante. Creo que hay pocos ayuntamientos que han aprobado sus presupuestos. Del ámbito cercano que es el norte está lo rotaba. Pues por ejemplo, bueno, eh, nos colocamos en el vagón. de los eh, ayuntamientos que están haciendo las cosas. No, es verdad que no es un ayuntamiento con una estructura administrativa y personal potente, que tenemos que trabajar para conseguirlo, pero bueno, eh, lo haremos. no Es algo que, que también tenemos que tener una estructura personal para que luego ese presupuesto poderlo ejecutar, que es lo que corresponde. ¿no? En los próximos días sabremos también los porcentajes de, de, de ejecución del presupuesto, pero que también son niveles... Pues no, no es un 100%, pero estamos camino de, del 90, 80 y tanto, seguramente nos dará la, los porcentajes de la ejecución. Lo digo esto en contra de lo que he oído que se anda diciendo por la oposición, diciendo que es que no hemos ejecutado 20 millones de euros. Es un verdadero disparate y pone manifiesto que no saben interpretar los números o no quieren hacerlo. Hay dos posiciones: o lo hacen adrede, por lo tanto es una irresponsabilidad, o no saben interpretar la, las cosas, ¿no? Bueno, yo lo he dicho a algunos compañeros de comunicación, ¿no? Que igual es verdad que, que impongo bueno, impongo, ¿no? Que le doy un carácter de, de hacer las cosas y, y marcarnos un ojito y mantener el ritmo que llevo, yo personalmente entiendo que cuesta no me lo dicen los compañeros no uh, y verás que nuestra dinámica es de hacer, de estar haciendo el cosa, cosas continuamente, el pueblo Dico de los Vinos se está moviendo, hay actividades culturales, hay cosas, el pueblo sucede en cosas, un pueblo vivo, no y lo mismo la actividad municipal, yo es que creo que nuestra obligación es no perder tiempo no eh, que se lo digan a la gente que no está metido en la cosa pública, que necesitan que las cosas caminen para que sus negocios puedan salir adelante, luego necesitamos los presupuestos municipales porque eso hay Ayuda, es activar nuestra economía, ¿no? Por, por lo tanto, no podemos perder tiempo. Quizás, pues uno que lleva y marca los tiempos, pues hace que no todo el mundo me pueda seguir el ritmo, ¿no? Yo creo que eso le pasa a la oposición, que, hombre, que siempre es deseable el hecho de poder tener, por pues, a lo mejor, más tiempo para discutir los presupuestos. Lo cierto es que los presupuestos empezaron a analizarse con la convocatoria de los consejos de administración, que son los primeros de las empresas públicas, que tenemos dos, y Codensa y Cotesa que se celebraron el 17 de diciembre, que incluso algunos miembros de la oposición no comparecieron a esos consejos de administración. Es verdad que fueron horas... Un y media, por ahí hablo de memoria, que pueden comparecer y más que están obligados a comparecer. Se ponen esas horas para que pueda ser conciliable con, pero, con sus actividades laborales. Pero en cualquier caso, desde entonces tienen los papeles de las empresas públicas, porque ese presupuesto aprobado en Consejo de Administración se traslada al presupuesto municipal consolidado. Desde diciembre. Desde el 17. Luego el Consejo Rector de Urbanismo se celebró presupuesto de la gerencia y plantilla de la gerencia. Se aprobó el 14 de enero. Por lo tanto, el 14 de enero tenían la información también de la gerencia. La suma de urbanismo, perdón, de urbanismo mágico-densa, mágico-tesa, estamos hablando de que son en torno a 8 millones de euros. Eh, por lo tanto, de los 25. Si a eso le dice, eh, tiene en cuenta que 2.800.000 es la parte de inversión, que es un anexo de inversiones, un folio, más las subvenciones nominativas, que es la estructura de siempre, lo que pasa es que hemos incorporado más entidades deportivas para que nadie se quede sin el reparto, algunas subidas, pero prácticamente la estructura, que son dos folios, más los folios del informe económico financiero, del informe de intervención que todo favorable del secretario respecto a la aprobación del presupuesto, que pueden ser 33 folios. El resto, pues esto, esto es el presupuesto y que se puede digerir, estudiar con toda la información que se tenía de diciembre en unos días. Nosotros convocamos el pleno el día de la celebración del pleno ordinario, creo que el martes, ¿no? Y el presupuesto era el viernes. Eh, el, sí, el pleno del presupuesto, ¿no? Había tiempo para estudiarlo con esta estructura que te comento la información que ya en parte se tenía parece que el miércoles eh, nos llega que habían problemas a la hora de descargar algunos archivos pues a partir de el concejal de hacienda se pone en contacto y les favorece a través de correo y demás ...decían, obviamente yo no dudo que habían problemas en descargar algunas de los ficheros pero parece que eso se resolvió el miércoles eh, por lo que mmm, el pleno estaba convocado para el viernes, yo el jueves le propuse a la vista de esa situación Le digo, bueno, bueno, con aras de favorecer Que tengan más tiempo Pues le propuse a los compañeros del grupo de gobierno El jueves que teníamos reunión previa al pleno El jueves en la tarde de noche Le digo, bueno, eh, he pensado ¿Les parece si proponemos uh, Al pleno Decir, bueno, uh, dicen que han tenido Problemas a de descargar Parece que demandan más tiempo Bueno, vamos a convocar otro pleno para el lunes eh, Debatimos y se da a conocer el presupuesto, tenemos intervenciones, que sean lo más amplias posibles intervenciones, finalmente se dio tiempo ilimitado para que sin tiempo, sin determinación de encasillado, sino todo el tiempo que necesitase los grupos de, de la oposición, se les planteó. Eh, bueno, que, que se discutiera, pues eh, que los concejales pudieran dar información. De, de en qué consistía el presupuesto, de que los concejales el de obras también pudiera intervenir y que hubiera debate, ¿no? Entonces nuestra intención era dar información el jueves. Eh, perdón, el viernes, que era la celebración del primer pleno. Eh, y a partir de ahí, pues decirles, proponemos al Pleno dejarlo sobre la mesa. Eh, que es una cosa, una facultad legal que se tiene y que tenemos no de, de, del proponente, decir, bueno, cuando se necesita, la ley dice que cuando se necesita más información o se demanda, o hay, perdón, incorporar algún expediente, algún informe, cuando se demanda información o cuando el proponente entiende que de, quiere dejar el expediente sobre la mesa para que se debata en otra sesión, se puede hacer. La ley habilita. A, a plantearlo, a que quede sobre la mesa el punto. Y fue lo que hicimos, pensamos, bueno, vamos a decirles que el pleno se celebra, que profundizamos todo lo que podamos, que lo discutimos, que pregunten, que los concejales informen todo lo que consideren y al inicio de la sesión plenaria, por cortesía, contamos qué es lo que vamos a proponer que finalmente tendrá que ser, como siempre se ha hecho también en la dinámica municipal, que es antes de votar, y como dice la ley, antes de votar el punto del presupuesto, pues tendremos que votar, dejar el expediente sobre la mesa, pero si aprovechamos el tiempo, pues pueden tener información y podemos dar la información y podemos debatir. ¿no? Con la idea de que tuvieran otro pleno, que estaba previsto convocar entonces, el viernes, y se convocó el viernes después del pleno. A, para que fuera el lunes, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que la oposición yo creo que se vio que dándole más tiempo, que se iba a convocar otro pleno, que iba a ese pleno, para montar el follón diciendo que no habían tenido mucho tiempo de estudio, que igual habían tenido problemas de descarga de documentos, se vieron que el guión que tenían preparado se les fue. Y que no tuvieron, yo creo que cintura política, porque hubieran aceptado. Pues lo que quería el gobierno, que era darle información, contarles, negociar incluso alguna cuestión. Uh, lo de, que decidieron es pues bueno, a frente a esa actitud y como el secretario dice que eso no puede hacer de forma incorrecta porque la norma dice que el proponente puede pedir y algún concejal puede pedir que el expediente quede sobre la mesa, eso significa que se tiene que votar eso y si prospera ya no se entra en el no se vota el fondo, pero se lleva al final antes de la votación tendría que votarse primero dejarlo sobre la mesa y luego el punto que fue lo que propusimos y lo que finalmente hicimos. La oposición en el punto tercero, porque este era el punto tercero del presupuesto, en la sesión celebrada el viernes, se trató y salió adelante la plantilla de la gerencia, se trató y salió adelante la plantilla del ayuntamiento, que además favorece la estabilización del personal, tiene los informes favorables, y en el punto tercero, al inicio del debate... Pues después de oír al secretario que le di la voz diciendo que es que no cabía, cuando sí que cabe, porque lo dice la ley, eh, fue el posicionamiento que defendió y que incluso hasta el concejal de Somo y Codense viene a decir que eso ya se ha hecho, que entiende que la norma lo permite. ¿no? Así que, bueno, deciden irse, se van. ...del Pleno, eh, nos quedamos nosotros el Grupo de Gobierno... ...y por supuesto, como desde que soy alcalde... ...se retransmite por Facebook todos los plenos... ...pues la ciudadanía pudo seguir eh, la retransmisión, ¿no?... ...se convocó esa noche el Pleno nuevamente... ...y tuvimos otro, otra sesión, otro debate... ...el, el lunes eh, se reanudó, bueno no se reanudó... ...sino se convocó una nueva sesión... ...y se volvió a hablar de los presupuestos... ...y finalmente se votó... Eh, el Partido Socialista se estuvo y el resto votó en contra. ¿no? Hubo una enmienda que presentó el Partido Popular de 245.000 euros que le decíamos que no podíamos aceptar porque eh, pretendía plantear y quitar algunas partidas de algunas cosas, como por ejemplo de vías públicas, que no podíamos. El Partido Popular nos había planteado algunas cosas que incorporásemos en el presupuesto, las hemos incorporado y en cuanto al tema de la enmienda, pues le decíamos que no podíamos quitar partidas que proponían quitar, ¿no? Y que algunas cosas que proponían, como la celebración del, de una prueba de trail, como la ayuda y a, a unos pilotos automovilísticos. Pues de las pruebas que se celebran y co, pues estaban recogidas ya dentro de la previsión presupuestaria y que había margen de maniobra para sacarla adelante. Y que algo como, por ejemplo, el arreglo de la fachada de la Casa de los Cáceres, que es verdad que necesita acción, pues le dijimos que estamos trabajando en ver cuál es la fuente de financiación y que no descartamos con la incorporación del remanente de tesorería ahora cuando hagamos la liquidación, pues poder mejorar la partida de la inversión. Pero bueno, era un presupuesto que ya estaba cerrado y que difícilmente podíamos cambiar. Y luego, alternativa, que hizo un planteamiento que yo entiendo que es eh, un, mentir a la población, confundirle y que es jugar algo muy peligroso si es que lo quieren hacer así, a conciencia, porque otra cosa es que no sepan, uh, por lo tanto, me parece también irresponsable ¿no? plantear una enmienda de 2.090.000 euros. Uh, y de detracción, porque claro, si uno presenta un ambiente tiene que decir de esto, que está equilibrado, propongo esto, cambio, pero tienes que quitar, para que sea equilibrado el presupuesto, no, plantean 2 millones 2.090.000, pero solamente pone, proponemos quitar 145.000. Uh, ¿A qué estamos jugando? no, uh, Entonces, bueno, creo que nuestro posicionamiento ha sido correcto dentro del marco de legal. Es verdad que a lo mejor pues siempre se puede tener un mes de debate, pero que lleva, llevamos desde diciembre preparando y sacando adelante o dando pasos del punto de vista formal con las celebraciones de los consejos de administración para sacar adelante el presupuesto, ¿no? Todas las administraciones tienen un periodo, pues eso, eh, de, de, de convocatoria de pleno y, y, y se cumplen todos los requisitos legales, ¿no? eh, por lo tanto, creo que es más un pataleo, ¿no? De, quizás en la línea de que plantea que ven que las cosas van caminando, que hay una dinámica positiva que tiene el pueblo, que ICO presenta, está en el pelotón de los ayuntamientos que presentan al inicio del, manda del ejercicio económico su presupuesto y que eso, en cierto modo, parece que no les gusta, ¿no? Bueno, eh, nosotros creemos que se ha da dado un paso que ya están los presupuestos aprobados, que tienen que ahora que exponerse al público sus publicaciones, que ahora en los próximos días llevaremos a cabo la liquidación, que veremos si hay que incorporar o podemos incorporar más remanentes y a otras cosas, a seguir ejecutando el presupuesto y el paquete de inversión que es lo que eh, nos obliga y por lo que estamos aquí, no. Eh, lamento que se cree esta eh, situación, eh, que se busque la confrontación, que se pretenda confundir, no. Eh, y bueno, luego es verdad que el secretario tuvo un posicionamiento, yo creo que desacertado, porque yo le demostré el lunes, le llevé acuerdos plenarios o actas de acuerdos plenarios en las que con su presencia se ha acordado dejar el expediente sobre la mesa. Y no es la primera vez, aparte de esas experiencias, pues que también las actas de los plenos, cuando hay alguna corrección que se propone por parte de los grupos, queda sobre la mesa para que se revise. Luego lo dice la ley y se puede hacer. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha producido es un pataleo, es un... Eh, que no ayuda a nada en definitiva, ¿no? Se quedaron sin guión y se le tuvieron la ocurrencia de montar el follón, ¿no? Yo creo que eso no es bueno, eh, sobre todo porque se da un espectáculo que la gente no se merece, el público de los vinos no se merece que se esté provocando ese tipo de, de enfrentamientos y sobre todo que se esté engañando y jugando eh, esa... esa eh, esa, esos papeles teatralizados tan superficiales que creo que, que, creo que tienen las patas cortas, no.